Buster México, y el día de hoy nos encontramos en el Domo Digital de aquí de Papalote Museo del Niño. Vivan esta experiencia y bueno, síganos en nuestras redes sociales como Roller Coaster México. Las vamos a dejar acá abajito para que ustedes nos sigan y sigan teniendo las mejores visitas aquí en Papalote Museo del Niño. Estamos muy muy emocionados porque tenemos un evento totalmente increíble, pero tenemos al director de Papalote Museo del Niño, donde nos va a platicar un poquito más de las actividades. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañan aquí nuestros amigos siempre. Gracias. Y hoy estamos de manteles largos, estamos viviendo el día Papalote para maestros. ¿Hay algo nuevo para los jóvenes hoy en día para que puedan venir al Papalote y poder visitarlo? Claro, mira, la verdad es que pues, Papalote Museo del Niño, por todos tenemos un niño adentro. Claro. Entonces la verdad es que es Papalote Museo para todos. Entonces, las actividades, pues se van a encontrar cosas, la verdad, divertidísimas. Todo tenemos también los jueves de adultos, una vez al mes, los jueves de adultos, okay, que son puros adultos, y pues está, por ejemplo, la cama de clavos, el burbujas, las exhibiciones temporales, está el árbol Ramón, que pueden también subirlo, ver qué hay, el ecosistema alrededor de del árbol, está la zona de mi cuerpo, que aprendemos un poquito a conocer lo que tenemos adentro, el gusto, el sentido, los sentidos en general, okay, mi ciudad, que pues es como ser ahí ciudadano, mejor ciudadano. Tenemos en Domo Digital gastronomía maya, tenemos hay otros documentales. Del otro lado, algo padrísimo, bueno, okay, que creo que a los chiquitines les va a gustar, okay, Sésamo. Okay, está padrísimo, ¿verdad? Un nuevo amigo de China. Estamos con la directora de esta increíble actividad, donde nos va a platicar un poquito más del tema. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar con ustedes y de presentarles Cuéntame Más, nuestro nuevo lanzamiento. Cuéntame Más es un juego para desconectarnos del celular, desconectarnos del WhatsApp y conectar con nuestra familia y con nuestros amigos. La intención es eso, generar una conversación a través de un juego muy divertido y conocer cosas que a veces no sabemos de la gente que tenemos cerca de nosotros, que son justamente nuestra familia y nuestros amigos. Claro, les vamos a regalar un juego de Cuéntame Más para que conecten con su familia y sus amigos. Para ello, hay que entrar al Facebook de Cuéntame Más. Acabamos de grabar un Facebook Live y comentamos ahí alguna de las preguntas de Cuéntame Más. Si tú nos dejas en los comentarios, ¿o cómo va a ser? Ok, sí. ¿Brian? ¿Sí? Que nos pongan en los comentarios una pregunta de Cuéntame Más y se llevan este juego a su casa. O también platícanos un poquito más, ¿qué es lo que se viene, lo nuevo para Papalote Museo del Niño? Mira, tenemos ahí varias sorpresas para todos ustedes. Okay. Y que esperamos seguramente contar con ustedes, claro, aquí en las inauguraciones y todo el rollo, para que nos puedan llegar a conocer. Okay. Una parte fundamental que nos ayudan ustedes, son un brazo muy poderoso para, gracias, nosotros, porque pues van a conocer a nuestro público. Claro. Pues todo lo que hacemos, ¿no? Próximamente van a tener ahí noticias y los vamos a invitar para temas de Día de Muertos, oh, temas de Navidad. Increíble. Entonces seguramente pues va a estar padre, nos vamos a estar por aquí y a todos ustedes también los esperamos aquí en Papalote para que...
esperamos a todos por aquí, en todo nuestro público, todos ustedes vengan, conozcan nuestras exhibiciones temporales, nuestras exhibiciones fijas, megapantalla que ya les platicamos un poquito, domo digital, estas nuevas actividades que vamos a tener ahí en Día de Muertos, en Navidad y ahorita que están los últimos días de vacaciones, tenemos todavía algunas actividades especiales, algunos concursos alrededor de dinosaurios también en el museo. Super. Una botarga por ahí de Tiranosaurio Rex que de repente se escapa y está ahí con los visitantes. Entonces los esperamos, vengan para acá con nosotros. Y jueves para adultos, recuerden, una vez al mes. Okay. Hay un jueves en la noche que es solo para adultos. Vénganse para acá a nuestra página de internet que ya la pusimos. Creo que está por aquí o va a estar puesta. Claro, va a estar aquí, las vamos a dejar. Ahí pueden checar horarios, fechas, okay, costos y todo. Okay.